Ahora estamos en otra casa. Esta es la parte de abajo. Esta casa era, por lo que se ve, que he utilizado como cocina. Son las casas que están abajo de donde yo había grabado arriba, donde he sacado los testimonios. Aquí sí es como con mucha precaución porque sí me da miedito que se vaya a vencer porque están en el voladero. En el piso, cómo se levantó. Vamos a ver las otras casas porque nos comentaban que son 6 familias las que se quedaron sin casa. Miren, esa de allá, si alcanzan a ver que está como pandeado el techo, pues son, eso es otra casa que se venció. Vean, esas, ahí están las casas que se alcanzan a ver, ahí son las casas que se vencieron. No creo que aguanten otra lluvia más. ¿Va a seguir directo? Sí. A ver, vamos. Si no, es con cuidado. Este, ¿por dónde entra? Miren nada más. Aquí el paso. ¿De este lado? Ah. Mira, aquí el compañero nos va a hacer el favor de llevarnos. Vean cómo se desprendió prácticamente. Pues se arrancó de raíz la casa. Esto es cuando... ¿Qué esto justifica? Con mucho cuidado. Oh, por Dios. Vean esta casa. Esta es mi casa. Esta es tu casa. Sí, esta es mi casa. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que pasó? Como a las 6 de la mañana, cuando nos dimos cuenta que se va a ir, empezó a partir la tierra y... Como aquí están cerca mis hermanos y le pedí ayuda a que sacara mis cosas. Y apenas salió las cosas, pues. Ajá. Apenas se salió. Pero como lo ven, como se fue toda la casa, se todo. Así. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ezequiel Ruiz Ruiz. Ezequiel Ruiz Ruiz. ¿Cuántos años tienes, Ezequiel? 26 años. 26 años. Nos quedamos sin casa. Sí, así es. A ver si nos enseñas, por favor. Ajá. Tu casa. ¿Adentro o...? Sí, adentro. Okay. Nomás él y yo, por favor, no se vaya a vencer la casa. Sí, sí, por favor, que muchos adentro. Es mucho peso y está... Vean nada más cómo quedó. Aquí me supongo que era la cocina, ¿va? Sí, apenas. No utilizo mucho porque encontré una pequeña cocina al lado, pero... Ah. Se va a llenar de humo toda esa casa. Y, ajá. No utilizo poco. Sí, pues... Aquí nos vivimos. Ahorita ya no tenemos hogar donde vivir. ¿Tú también estás en la escuela? No, le presté su casita a mi hermano. Ah, sí, tu hermano te prestó su casa. Sí, me prestó su casa. Sí, apenas donde estoy. No hay mucho lugar, no hay mucho espacio. Y necesitamos ayuda, pues. Sí, así es. ¿Cuántos son de familia? Nada más somos dos con mi esposa. ¿Tu esposa y tú? Sí. No tenemos hijos. Ajá. Sí. Sí, así es. Por eso ya no se puede vivir aquí. Ajá. Sí, se toman las feo. Entonces tu casa se venció el mismo día que se vencieron las casas de acá, sí, arriba, el mismo, pero en la mañana. No, como dice, pasado mañana, como ellos vencieron la tarde del 24, yo el temprano del 25. Pues. Ah, sí. El 25 de junio fue. Sí, el viernes. ¿De la semana pasada? No. No. No, hace 20 días. Ah, entonces fue el 5. Sí, el 5 de noviembre. Sí, el 4, el... No, no, el 4 sería el jueves, ¿verdad? Ajá. Sí, el 5. Ajá. Sí, un día viernes por la mañana, cuando estaba lloviendo mucho. Sí, así es. Cuando se vencieron las casas de ¿son tus vecinos o son familiares? Son mis primos. Ah, de tus primos, sí, ¿tú qué estabas haciendo? Estaba aquí con mi esposa. Ajá. Sí. Como estamos ahí tranquilito, como no se había movido todavía, pues pensamos que iba a soportar la casa, sí. Pensamos así. Y se quedaron. Y se quedamos aquí, pero por la mañana nos dimos cuenta que ya se va a ir, pues no hay otra opción que
irnos ya. Pero ¿cómo se dan cuenta? ¿Empezó a tronar? ¿Se empezó a cuartear? ¿Qué pasó? A cuartear la tierra. Primero por esta puerta. Ajá. Primero se empezó a cuartear. ¿Fue cuando se tronó? Sí, se tronó poco a poco y se, hasta que se fue. Ajá. Sí, así que nos dio tiempo todavía de sacar nuestras cosas. Sí, ajá. Sí, así es. Sí. Ay, o sea que también ustedes tuvieron chance de sacar sus... Sí, tuvieron chance. No se fue al golpe, esto no... Ajá. ¿Y a qué horas terminó por tronar la casa, o sea, por vencerse? La mera verdad es como se va despacio tronando, tronando como... Poco a poco. Poco a poco. Sí, poco a poco. Ajá. Sí. No se fue al golpe. Ay, no, mira, ya no te recargues ahí porque eso se acaba de menear la pared. Sí, eso... Está quebrado. Ajá. Sí, así es. No, es que prácticamente la casa en cualquier otra lluvia más termina por irse. Sí, pues. Porque vean. Sí. Está totalmente vencida. Sí, está totalmente vencida, ya no se puede. No, ya no, aquí. Esto es pérdida total, ya sí. No se puede. No, nada más las traves. Imagínense nada más la fuerza que traía el agua con todo en la tierra. Para haber reventado las traves. Las traves, pues bueno, los que saben de esto, están hechas con varilla, con grava, con cemento, sí, o sea, porque son los que soportan el peso de la casa. Y la casa fue arrancada literal de raíz, de la cimentación. ¿De cimentación cuánto fue lo que le echaron de cimentación? ¿Cómo? ¿Cuánto? Sí, de abajo. Lo más hondo posible, lo más hondo posible. Ajá. Sí. Acá. O sea que tenía buenos cimientos. Sí, tenía buenos cimientos. Zapatas. Sí, zapatas. Ey, las zapatas. Sí, zapatas y todo. Tiene buena cimentación. Ajá. Y como no es, con la lluvia, se nos llevó todo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque sí es importante que, o sea, que nos demos una idea de... La fuerza que traía para haber levantado... O sea, esta casa está levantada de raíz. Sí, así es. Entonces, imagínense si las azapatas y las traves son las que toleran, las que soportan el peso. Sí, así. Y haberla arrancado de raíz, la fuerza que traía el agua y la tierra. Sí, así es. Entonces, así estas, todas las casas que acabamos de ver allá arriba... Fue la manera en que las levantó. Sí, y literal, pues. Todas están levantadas sí, de raíz. Sí. ¿Ha venido el presidente municipal? Sí ha llegado a ver, a fotografiar todas las cosas y nos dijo que nos van a hacer lo posible y van a ver si alguna independencia nos ayuda. Y solo hay que esperarnos, dijeron así. Ajá. Sí. ¿A ti también te trajo una escoba o a ti te trajo sí, un recogedor? Nos trajo a... cobija, un poco de cobija y despensa, y una escoba, unas botas para caminar por el lodo. Ajá. Sí, porque hace mucho lodo. Sí, ¿qué son las que traes puestas? No, no. No, es que me quedan grandes. Ah, no, fíjate, y aparte sí. De todo te las trajo grandes. Sí, pues, ajá. Como así nos mandó, dice, pues, pero ajá. No se puede hacer nada. Nos mandaron grandes. Uh-huh. Sí, así es. Sí, nos mandaron despensa, un poco de cobija, es todo, nomás. Sí, así es. Ay, no sea malito, me lo agarra tantito nomás para despedir el... Sí. Que salgamos a recuadro. Bueno, pues este es otro de los testimonios. ¿Nos repites tu nombre? Ezequiel Ruiz. Ezequiel Ruiz, sí. ¿Y ella es tu esposa? Sí, es mi... ¿Cuál es tu nombre? Manuela Ruiz Gómez. Manuela Ruiz Gómez, de la pareja que se quedó sin su patrimonio. Ellos son primos de la familia de arriba que perdieron su vivienda, pues, por completo. Este reportaje o pues sí, estos testimonios son para el canal de Anomanía UNMEX en California, encabezado por el señor Antonio Peralta, esperando que difunda la información a los lugares para que llegue a donde deba de llegar. Y también, pues, para recordarles que... Una vez más, ante la naturaleza, pues no se puede hacer nada más que aceptar lo que venga. Pero yo sí vuelvo a hacer acotación de que tal vez por la naturaleza no se puede hacer nada más que esperar los resultados. Pero sí ante un presidente municipal que volvemos a escuchar, vino, se tomó la foto, les dijo que iba a ver si podía ayudarlos, les trajo una despensa más o menos de este tamaño, les trajo unas botas que les quedaron grandes,
y una escoba, porque pues yo creo que también el señor pensará que con la escoba, pues bueno, se va a levantar los restos de un patrimonio de una familia. Les agradezco mucho que estén difundiendo la información y nos veremos en un próximo video. Esto para el canal de Anomanía UNMEX con Antonio Peralta, María Luisa Estrada de La Grillotina Política. Que tengan una excelente tarde. Por favor, difundan la información. Hasta luego. Si le aprieta el botoncito rojo. Sí. Y ya quedó. ¿De rojo? A ver. Ah, sí, ya quedó. Ay, no es cierto.